Bien. Vamos a practicar, si os parece, esta palabra, que tenga su mismo nombre, Chedei, con el alfabeto lírico latino de Canarias y el alfabeto lírico bereber de Canarias. Pido disculpas por la caída de la cámara, que seguro que no se verá. Por eso, si uno quiere ver la imagen, en la descripción del vídeo se pondrá el enlace para que se pueda ver. Vale, antes de continuar, como yo no soy, digamos, como dije, como he dicho otras veces, un catedrático, un erudito, no soy un lingüista, voy a antes enseñar un par de vídeos que aparece un par de personas explicando sobre la che y la she, mejor dicho, la ch o che y la sh, o creo que sí también como che inglesa, para que vean un poco la diferencia y hacer una explicación didáctica sobre esto. Porque la enseñanza y la educación hay que hacerla bien, señores. Hay que hacerla bien. Venga, me voy a mostrar. A ver si se puede llegar a ver. Pido de nuevo disculpas por la calidad de la webcam y todas esas cosas. Vamos a empezar. Vamos a empezar sobre una aplicación que se hace en este vídeo. No sé si se puede, a ver si puede llegar a ver. De YouTube. Son una chica que habla, que enseña inglés. Y hace una aplicación sobre eso, sobre la che o she. Si lo pronuncio mal, pido disculpas. Vamos a ver si puedo conseguir que se vea. Entonces no es lo mismo decir choose que shoes. Para ellos son dos palabras completamente diferentes. Es como las personas de Japón, los japoneses, que para ellos la L y el sonido de la L, el sonido de la R, son exactamente el mismo sonido. Pero para nosotros no es lo mismo decir perro que pelo. Son dos palabras completamente diferentes. Entonces ahora vamos a comparar estos dos sonidos y yo lo voy a comparar de esta forma. Los voy a decir primero los dos, pero luego lo voy a decir en una palabra en español para que miremos la diferencia. El uno es el mismo que en nosotros, como en China, y el otro es sh. No sé si alcanzas a escuchar la diferencia, pero si yo dijera la palabra China o la palabra acechar o la palabra charco con sh sería charco, charco, China, China, acechar. Me suena muy raro. Entonces, si ven la diferencia, una cosa es decir China, charco, y otra cosa es decir China. Charco. Charco. Voy a poner otro vídeo donde aparece un chico que es bereber, que es amasí, hablando sobre el actual tifinagh. Y hace referencia a que el tifinagh se ha adaptado, digamos, y ha puesto para letras actuales debido al latín. Y es muy interesante porque se supone que en la lengua amasí, la che, como usamos aquí en Canarias, por español, no existe para ellos. Para ellos sería la creo, pero no sé si lo pronuncio mal, la she, como dice la chica, la she, SH, o che inglesa, perdón si no se dice che inglesa. Pero como el mundo así se adapta, aprende, pues lo amasí, en su tifinagh, lo han adaptado, la letra che. Y en este vídeo se puede ver cómo ese chico explica esa adaptación sobre esas letras latinas en su alfabeto. Voy a mostrar el vídeo.
No sé si puedo llegar a ver el título, pero bueno, vamos a ponerlo. Ahora sí, vamos con estos que son nuevos para mí, pero que no se utilizan mucho. Esto viene de las palabras introducidas del idioma latín, ¿vale? Por ejemplo, si me permitan, puedo borrar esto, no hace falta. Esto se pronuncia como J. Eso viene del italiano, las palabras que terminan con J, ¿vale? Este sería, pues, nie, nie. Viene del francés, que es como así. Nie, ¿vale? Esto no lo sabía antes. La verdad que es una emoción, pues, increíble. Esto que se escribe como ha en árabe sería, pues, como una P. ¿Vale? Este en berber es una P. ¿Vale? Vamos con otra. Esto que se escribe como sh, ¿vale? Con una T dentro. Así. Eso también es un consonante muy, muy, muy especial, muy... Tiene mucha imaginación, porque aquí lo que han escrito, pues, es una sh con T. Entonces sería T, que sería T, y eso sería sh. O sea, una simple sh en español. Sh. Y la última, que es fácil, esto viene del francés también, que es una V, pero francesa, en plan V. Bueno, pues esto ha sido todo sobre la escritura amazigh, pues que se habla en todo lo que está Mazda, o sea, todo. Pues bueno, una vez hecho esto, vamos a practicar. Eso con todas las letras. Vale. De nuevo, perdón por la calidad de la webcam, miren. Después de la expresión de vida aparece el vídeo este, no se puede ver bien. Vale, vamos a practicar entonces Chedei y vamos a hacerlo ahí con el alfabeto lírico latino de Canarias. Esta letra se representa, según las investigaciones, la C, la K y la Q. Así que parece si practicamos C, K, Q. C, K, Q. Otra vez, Q. Lo mejor que uno pueda, señores. Siempre lo mejor que uno pueda. Venga. C, K, Q. Tiene interrogación, como no, como esta investigación no está muy seguro de que la H, a ver, el tiempo va, de que la H sea este el símbolo, pero vamos a explicar igual. H. Bien. Ahora, la E. E. Pueda, señores. Ahora la D. D. Y
Y en practicar esta letra, porque no me sale bien, vamos así, por ejemplo, de dedo. Otra vez, de dedo. Siempre lo mejor uno puede, señores. Ahora aquí, la I latina. Porque aquí no estas investigaciones no se ha encontrado, digamos, la representación gráfica que usaba el libro latino de Canarias de la I, de la Y, sí, de la Y. No se encontró el símbolo que usaban. Por eso puse aquí signo de interrogación y al lado la I la latina. Se llama así y latina. Otra vez, y latina. Una vez más, y latina. Ahora vamos con el alfabeto lírico bereber de Canarias. Que, como he entendido, perdonad si me equivoco con esta cosa, yo soy muy ignorante en estas cosas, en esta lengua, suele escribir en vertical. Y al parecer suele hacerlo, y ¿sabes? Suele hacerlo tanto como de arriba abajo, como de abajo arriba. Conté que hay mucha variedad, mucho tipo, mucho modo de hacer las cosas. En este caso, muchas variables, por decirlo de alguna manera, muchos dialectos, muchas formas de escribir este alfabeto. Así que vamos a practicar, ¿vale? Como veo que el tiempo lo tengo justo, porque para que la gente no sabía, yo tengo un canal de canal YouTube que yo tengo, por la forma que lo tengo, tengo mis limitaciones. Sí, yo no soy un influencer, no soy alguien que tiene monetizado el canal. Incluso por mi forma de tener el canal, me pone su límite de tiempo de 15 minutos, que me ponen nada más tres opciones de, ¿cómo se dice? De imagen del vídeo, pues hago unos vídeos con una cara de feo, porque solo me dan tres opciones, y a veces yo sí tengo que elegir de la que me da el algoritmo de YouTube la más decente o la que más vea adecuada, es que las tres son horribles, las tres opciones que me dan. Pero bueno, son las circunstancias de uno. Así que venga, vamos a parar el vídeo que ya va a llegar a 15 minutos. Y en segunda parte vamos a hacer con eso, el alfabeto lírico bereber de Canarias. Recordad, señores, siempre lo mejor que uno pueda. Hablar silbando lo mejor que uno pueda. Este sigo con todas las letras. El que yo y el maestro gomero Luis Morales Méndez hemos querido llevar a la educación, a la enseñanza. Vale. Venga, la segunda parte.